Supimos que nuestro gran amigo aquí presente, José Prado, hizo el compromiso de traerlos a esta, su población. El pueblo entero de San Cristóbal Achiroac se llenó de regocijo, de júbilo, al pensar que vamos a contar con una banda autóctona de, procedente de Villahidalgo y Alala. Queremos expresarles
que no hay un motivo más grande que seguir manteniendo estrecha la relación amistosa que siempre ha existido en todos nuestros pueblos que conformamos esta región. Queremos manifestarles que no permitamos que otros intereses mezquinos vengan a dividir o vengan a debilitar el lazo amistoso que nos ha unido siempre. Vamos a seguir fomentando esta amistad. No permitamos que partidos políticos o partidos religiosos vengan a debilitar o a romper la amistad. Ojalá que su estancia en esta población sea lo más placentero que Dios disponga. Muchas gracias, paisanos. La autoridad
municipal y el pueblo en general sentimos una gran satisfacción al contar una vez más con la presencia de cada uno de ustedes para nuestra festividad patronal. Por ello, la Chiroa les brinda la más cordial bienvenida y una feliz estancia durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre del presente año. Anticipamos también que nos sepan disculpar si se llegasen a cometer errores durante estos días. Muchas gracias. ¡Viva la Banda Filarmónica de Otatitlán de Morelos! ¡Viva! A nombre de la autoridad municipal y pueblo en general de la comunidad de Otatitlán de Morelos, reciban un cordial y afectuoso saludo. En esta ocasión, como hace aproximadamente 20 años, cuando la banda de música de esta comunidad, de aquella generación, estuvieron permaneciendo en la comunidad de Otatitlán de Morelos, en la cual la banda de música de esa misma comunidad, en una fecha como hoy, estuvieron correspondiendo de igual manera. En estos momentos,